Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Melissa. Melissa, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí. Gracias, Melissa. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel Básico 1. Quiero darles la bienvenida a este curso. Espero que cada uno de ustedes tenga ese entusiasmo de poder aprender uno de los programas que es más reconocido en el área, en este caso laboral, que es Excel o Microsoft, en este caso Excel. Me gustaría, para poder iniciar la clase, que puedan activar por favor sus cámaras para que nos podamos conocer. Recuérdense que estamos en la virtualidad. No tenemos ese calor humano que de repente tenemos en un centro de cómputo. Entonces quisiera conocerlos a cada uno de ustedes y quisiera que me hicieran el favor de poder activar cada una de sus cámaras. Para que igualmente en la grabación que se está haciendo en este momento se puedan igualmente visualizar ustedes. Claudia, Elizabeth, Alan, se está incorporando en este caso Jorge, tenemos a Nelson. Gracias, Claudia. Esperamos que en la próxima clase, que sería el día de mañana, pueda ya tener una cámara para que la podamos conocer. Gracias, Alan, por su comentario. Esperamos que el día de mañana pueda resolver para poder tener una cámara. Quisiera saber si pueden visualizar nuevamente mi pantalla. ¿Me dicen, por favor? Sí. Muy amable, gracias. Gracias, Claudia. Muy bien, miren. Este día iniciamos lo que sería el curso de Excel Básico 1. Quiero iniciar presentándome. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba y formo parte del Centro de Formación de Inglés Corporativo, la cual le damos la gran bienvenida a este curso donde ustedes van a aprender la parte básica de lo que sería Excel.
Para conocer un poco de mí, en la parte de lo que sería mi resumen laboral, fui coordinadora del proyecto del bachillerato virtual en el área de educación media de Edúcame. Soy docente en el área informática de las instituciones que son como Ciudad Mujer y Café Pare. Trabajo para los Centros de Formación Profesional San José. Soy docente y monitor en la Universidad Evangélica de El Salvador. Y en ese momento pues estoy trabajando para lo que sería inglés corporativo. En educación tengo dos carreras. Tengo un técnico en mantenimiento de computadora y tengo en este caso una ingeniería en sistema. Además de eso, me he especializado en diseño de soluciones en la nube y me he certificado en la formación de formadores impartidas por el Centro Internacional de Formación OIT Turín, Italia, en lo que sería la modalidad virtual. Es para mí un gusto estar con cada uno de ustedes. Espero que esta hora que vamos a tener diarias de lunes a jueves pueda ser de mucho provecho para cada uno de ustedes y que podamos, o que puedan en este caso, pues aprender de mí lo que conozco de Excel. Quiero comentar algunas normas de convivencia que tenemos que tener en la parte de la virtualidad. Cada vez que ustedes quieran realizar alguna consulta, pueden levantar la mano virtual. Esa la encuentran, en este caso, en la opción de participantes. Ahí aparece la opción para que puedan levantar la manita. También guardar silencio en la hora de la clase formativa. Igualmente pueden activar su micrófono si ustedes quieren realizar una consulta en el momento que estoy dando la explicación. Con gusto, usted puede interrumpirme. Con gusto voy a escuchar su consulta y puedo en ese momento, en este caso, pues apoyarlo. Dirigirse con respeto a sus compañeros y a su instructora. Y una de las recomendaciones que siempre pedimos, pues activar su cámara para que no esté solita, ¿verdad? Que no me vea acá solo en pantalla, sino que igualmente pues ustedes puedan estar en la grabación que se está haciendo en este momento. En la opción de la parte de lo que son las fechas del curso, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a jueves de 1 a 2 de la tarde, jornadas en este caso de 1 hora, en las cuales se hace un total de clases sincrónicas de 16. En este caso, pues vamos a estar trabajando 4 semanas, finalizando lo que sería el jueves 10 de febrero. Ustedes saben, y ya ustedes tuvieron en este caso una charla informativa donde les dieron a conocer lo que sería la plataforma virtual con la que ustedes van a estar trabajando. Espero que cada uno de ustedes le haya podido ingresar y que hayan visto la familiarización que se hace con la plataforma, que es muy adecuada para este curso en el cual ustedes están iniciando. Igualmente los temas están bastante resumidos y bastante explicados. Además de eso, ustedes van a tener mi apoyo para poder ir realizando cada una de los ejercicios que se encuentran en el aula virtual. Quiero iniciar dándoles este pequeño mensaje. Dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Espero que ustedes tengan esa perseverancia, así como tuvieron la valentía de poderse inscribir a este curso y que podamos finalizar, en este caso, pues en febrero, y que puedan tenerlo una mejor nota. Recuérdense que este curso está adaptado para que ustedes puedan ver desde inicio de lo que es Excel y que de mi parte, pues van a tener el apoyo para que puedan aprender. Como objetivo general, voy a tratar de conducir al participante para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hoja de cálculo, datos numéricos y texto, en este caso de Excel. Como ustedes saben, estamos iniciando en este caso lo que sería la sesión 1. Como siempre, voy a presentar una agenda. Tenemos el inicio de sesión y el saludo de la facilitadora. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión, el contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último vamos a tener lo que sería una conclusión y cierre. Como objetivo general de sesión, este día me voy a ir, voy a dejar acá, permítanme un momento,
y nos vamos a ir a lo que sería nuestra aula virtual. Yo espero que ustedes ya hayan podido ingresar a lo que sería donde se encuentra en este caso la información del contenido de Excel básico. Como ustedes han podido visualizar, tenemos acá lo que sería sección 1, el concepto básico y entornos de trabajo de Excel. En este caso acá, automáticamente ustedes pueden visualizar que mi puntero se convierte en una manita, en la cual nosotros vamos a abrir en este momento acá el enlace y van a poder visualizar lo que sería la información o los contenidos que tenemos acá. Como objetivo general de la lección que vamos a tener este día es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de la hoja de cálculo. Muy bien, quiero iniciar en este momento. Voy a dejar de compartir pantalla y quiero, por favor, que puedan activar su micrófono y que alguno de ustedes me pueda decir si ya ha abierto, en este caso, una hoja de cálculo o si nunca usted ha ingresado, en este caso, a Excel o tiene tal vez el conocimiento de poder abrir y haber realizado, en este caso, la acción de digitar. Pueden activar sus micrófonos y decirme, por favor. No tengan pena, por favor, de hablar. Quiero que acá estemos trabajando como un equipo. Por favor, pueden activar sus micrófonos. No se preocupe. Acá yo quiero que tengamos como un equipo de trabajo, ¿verdad? Donde igualmente yo voy a tratar siempre de poderles explicar paso a paso las acciones y también conocerlos un poco a ustedes. Ajá, ¿alguien levantó la manita? Dígame, por favor. Zaira, sí. Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Zaira. Yo he usado Excel en lo que son, digamos, tareas de la universidad, pero no tengo un conocimiento exagerado, digamos, solo es lo básico, rangos, cositas pequeñas, no hacer tablas dinámicas y un montón de extenso, ¿eh? En extenso lo que es Excel, entonces no lo manejo todo, solo es lo básico. Ah, muy bien. Gracias por su aportación. Eduardo levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes, mucho buenas gusto. Buenas tardes, un gusto. Feliz tarde para todos. En mi caso, también yo manejo, digamos, el Excel básico. Lo ocupo más por mi trabajo, ¿verdad? Pero de igual manera, solo puedo lo básico. Y sí, me gustaría mucho aprenderlo un poco más. Muy amable. Gracias, Eduardo. Melissa, vi que había activado su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. No, me he ocupado Excel desde que estudié en bachillerato. De ahí me voy a tocar realmente nada. Gracias, Melissa, por su aportación. ¿Alguien más? Hola, hola. Buenas, Elizabeth, buenas tardes. Díganme. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa, mucho gusto a todos. Y sí, en mi caso, sí, ya he tenido la oportunidad de trabajar en Excel, pero sí, es cierto que necesito reforzar algunas fórmulas, porque sí, es necesario irse actualizando, ¿verdad? Entonces, ese es mi objetivo, ¿verdad? Renovar y recordarme, porque sí, ya tengo bastante de que no lo uso. Y pues eso. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Gracias a cada uno por sus aportaciones. Eso me ayuda a mí para poder poderlos ir conociendo y saber en este caso pues la base de cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes se encuentra acá y como algunos lo comentaron, tenemos el conocimiento, pero a veces nos hace falta un diploma que acredite que nosotros podemos saber de Excel. A veces en nuestra vida laboral nos dice, sí, usted sabe, pero yo necesito algo que lo acredite que usted puede Excel. Y yo espero que los participantes que se encuentran este día, así como estamos iniciando este día, igualmente podamos finalizar. Créanme que el entusiasmo más grande se lo llevan ustedes al final cuando ustedes obtienen ese diploma.
Y lo mejor de todo es que recuérdese que este curso es totalmente gratuito. Entonces, valore más este esfuerzo que se hace para que ustedes, en este caso, pues, puedan obtener lo que es un diploma. Muy bien, voy a continuar acá con lo que sería mi presentación. Vuelvo nuevamente a compartir acá la pantalla. Como introducción, dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, dice que Excel aporta una importante solución para cumplir este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo el potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. De mi parte, vamos a llevar un proceso donde yo les voy a indicar paso a paso y todos aquellos que ya conocen un poco de Excel van a reforzar esas acciones que ustedes poco a poco han ido aprendiendo a lo largo de su vida laboral y que de repente hay acciones que tal vez no son muy necesarias o no las hacemos de la forma correcta. Yo voy a tratar siempre de enseñarles de una, de dos, de tres formas para que ustedes vean con cuál de esas acciones ustedes se quedan y cuál para ustedes consideran que es la más fácil. ¿Por qué? Porque el programa de Excel a eso nos invita, a poder conocer diferentes formas de poderlo trabajar. Yo siempre invito a que cuando nosotros trabajamos, en este caso con Excel, tratemos de hacerlo siempre de la forma de teclado, porque de repente nos acostumbramos mucho a trabajar con mouse y teclado. Yo les voy a enseñar este día diferentes acciones en las cuales vamos a ir aprendiendo la forma correcta de poder trabajar en este caso con Excel. Tengo acá algunos comentarios. Ana Cristina, perdón la tardanza. Muchas gracias, bienvenida Ana. Lo importante es que ya se encuentra acá con nosotros. Muy bien, siguiendo acá, miren, vamos a hablar de los conceptos generales de Excel. Algunos me hacían el comentario que cuál es el programa que hoy en día más se utiliza o cuál es el programa con el que vamos a estar trabajando. Nosotros tenemos diferentes versiones de Excel, pero hoy en día la más recomendada es la 2016. Yo voy a estar trabajando en este caso con la 2013 y para que ustedes vayan viendo como la diferencia, a veces me preguntan, mire, ¿y cuál es la diferencia de uno con el otro? Es lo mismo, claro, sigue siendo el mismo programa. Pero recuérdense que la compañía de Microsoft cada día va haciendo actualización y lo hace cada 3 años para lo que serían los programas de Office, para que nosotros como personas que adquirimos en este caso este programa podamos irnos enriqueciendo más. Dice que toda aquella persona que se encuentra enfrente de una computadora se le llama usuario. Entonces, así nos llama en este caso la compañía de Microsoft a todos aquellos que utilizan en este caso su programa, todo aquel usuario que integra en este caso la familia para poderlo utilizar. Muy bien, miren, hablando de los conceptos generales, si ustedes lo pudieron ver para los que ya abrieron lo que es la plataforma y empezaron a interactuar con el contenido que se encuentra ahí. Yo les traigo acá otros conceptos para que ustedes vayan viendo la diferencia de acción que siempre nos lleva a un mismo punto. Dice que Excel es un programa integrado de Microsoft Office 2016 que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Hablando un poco de los conceptos básicos al utilizar una hoja de cálculo, es necesario, importante, reconocer los nombres técnicos que tenemos que dirigirnos cuando nosotros hablamos de Excel. Cuando yo voy a abrir, en este caso Excel, yo le llamo libro de trabajo. Para los que han trabajado con Word, saben que a eso se le llama documento. Pero cuando yo voy a trabajar en Excel, se le llama libro de trabajo. ¿Pero qué es un libro de trabajo para Excel?
Dice que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa es iniciado, dice que automáticamente abre un libro de trabajo con el nombre provisional Libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Si ustedes ven, con la imagen que les estoy compartiendo en este momento, acá aparece como Libro 1 y el nombre del programa que estamos utilizando, que en este caso sería Excel. Dice que este libro contiene, para las versiones, en este caso 2010, 3 hojas de cálculo. Pero con las versiones de 2013 para acá, solamente automáticamente nos abre una hoja de cálculo. Dice que de manera predeterminada, sin embargo, podrán aumentarse o disminuirse según sea lo necesario. Dice que los libros de trabajo poseen una extensión. Miren, ¿saben qué tan importante es esta extensión que yo les acabo o les estoy presentando acá? La extensión .xlsx. Nosotros, como usuarios de una computadora, cuando nosotros mandamos a llamar desde nuestra computadora al programa, lo llamamos como Excel. Nosotros colocamos acá, en este caso en nuestro buscador, la palabra Excel. Pero nuestro ordenador o nuestra computadora no reconoce la palabra Excel. Ella va a buscar la extensión. Y en este caso, cuando nosotros abrimos un libro de Excel y lo guardamos en nuestra PC, lo reconoce como extensión .xlsx. Esa es la extensión, en este caso, que reconoce mi ordenador cuando yo tengo un libro de Excel guardado. Eso ténganlo siempre presente. Ya van a ver más adelante en lo que vayamos trabajando. Les voy a ir enseñando las diferentes extensiones en las cuales nosotros podemos trabajar en Excel. Dice que lo que permite la computadora, lo que les comentaba, diferenciarlo de los demás archivos. Si yo abro un documento de Word, entonces estoy llamando la extensión DocX desde la versión 2010 en adelante. Pero nosotros, cuando nosotros cambiamos, en este caso, la extensión, o lo guardamos en este caso con años atrás, decía que si nosotros tenemos versión 97 al 2003, solo sería la extensión .xls. No, la X se aumenta desde las versiones 2010 para acá. Entonces, tenga en cuenta esa acción y ya les voy a enseñar la forma de cómo ustedes pueden visualizar la extensión con la que estamos trabajando. Muy bien, miren, ¿qué es una hoja de cálculo? Creo que ustedes ya vieron en la plataforma lo que mencionaba en una frase muy corta, qué es lo que sería una hoja de cálculo. Dice que en la hoja de trabajo de Microsoft Excel consiste en una hoja formada por 1,048,576 filas y en este caso 16,384 columnas. Voy a detenerme mi presentación acá y quiero llevarlos en este momento a lo que sería mi hoja de Excel. Me dicen por favor si pueden visualizar ahorita mi libro de trabajo. Sí. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren, cuando nosotros, nos decía la teoría que cuando nosotros abrimos por primera vez un libro de trabajo, automáticamente en lo que es mi barra de título que se encuentra en la parte de acá arriba, va a reconocerlo como, permítanme, voy a compartir acá. Lo va a reconocer en este caso como libro 1, Excel. Vean que sí es verdad lo que dice la teoría. Automáticamente me va a aparecer acá la opción de lo que es libro 1. Si yo en este momento abriera nuevamente otro libro de trabajo, me va a aparecer como libro 2 y así sucesivamente, mientras yo no haga el cambio de guardar mi libro de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando yo guardo ya lo que sería mi libro de trabajo? Me voy a ir nuevamente a lo que es un libro que ya tengo acá guardado. Y si ustedes ven, automáticamente cambia la palabra libro de trabajo. Y ahora aparece como libro de Excel sección 1, porque ese es el nombre que yo le he colocado acá. Vean que la teoría me decía que yo tengo 1,048,576 filas.
pero ¿cómo puedo saber si eso es verdad? Vean lo que vamos a hacer acá. Espero que ustedes, teniendo una computadora, puedan en este momento abrir lo que es un libro de Excel y puedan conmigo realizar esta acción. Vean, por favor, miren, me voy a colocar acá y automáticamente en mi teclado voy a presionar la tecla Control y una flecha de cursor hacia abajo. Y automáticamente me voy a ir a la última fila, que sería la 1.048.576. Para poder regresar nuevamente a lo que es mi primera fila, nuevamente vuelvo a presionar la tecla Control y flecha de cursor hacia arriba. Y me vuelve nuevamente a llevar a lo que sería la primera fila. Vean que esta es la forma de poderme desplazar en mi hoja de cálculo hacia la última fila. Y si yo quiero irme, en este caso, a la última columna, me decía la teoría que yo tengo 16.384 columnas. Y que la última columna, o en este caso de combinación del abecedario que yo voy a poder visualizar, sería la XFD. Y vean que automáticamente realizando la misma acción que les acabo de mencionar, presionando Control y flecha de cursora hacia la derecha, yo puedo desplazarme a lo que sería la última columna, que es la combinación XFD. Nuevamente voy a hacer esta acción presionando Control, flecha de cursora hacia abajo y vean que me encuentro en la última columna y me encuentro en la última fila. No sé si queda claro lo que les acabo de mostrar o tienen en este momento alguna consulta. Me dicen, por favor. Sí, está claro. Muy amable. Gracias. ¿Los demás? Sí, claro. Sí, gracias. Muy amable. Muy bien, voy a regresarme en este caso acá. Voy a regresarme a lo que sería mi primera fila. Vuelvo a compartir en este caso mi presentación. Me decía en este caso acá la teoría que las hojas de cálculo que yo puedo en este caso acá colocar. Si ustedes ven, nosotros tenemos acá lo que sería un más para poder sacar lo que es una hoja de cálculo. Y así sucesivamente lleva un orden de numeración. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo en este caso que he sacado 5 hojas y elimino 2? La secuencia siempre va a seguir siempre y cuando yo tenga mi libro abierto y no haya realizado ningún cambio de nombre. Ya vamos a realizar en este caso lo que sería un ejemplo. Muy bien, entonces ya reconocimos lo que son las filas que están enumeradas del 1 hasta 1.048.576. Ya vimos en este caso las columnas, que tenemos 16.384 columnas y en este caso la última combinación de columna que vamos a visualizar en nuestra hoja de trabajo sería la XFD. Ustedes se pueden preguntar, ¿será que alguna vez utilizamos esas 1.048.576? Quiero decirles que hasta este momento que yo he conocido Excel en mi vida laboral, hasta han sido falta. Hasta hacen falta. Créanme que hay empresas que juegan con mucha información y a veces un libro de trabajo se queda muy corto con todas las filas que tiene. Y a veces por eso tenemos que mirar a otros tipos de programas. Pero en lo que es algo básico, podemos decir que podemos llegar hasta 1.000, 2.000, 3.000, según los datos que nosotros en este caso pues vayamos incorporando. Muy bien, vamos a seguir en este caso acá con la parte de lo que son las celdas. Se han podido ver ustedes en lo que decía la teoría o lo que han podido leer que se encuentra en la plataforma, que una celda, la definición más fácil, más básica, en la que ustedes pueden definir qué es una celda en Excel,
es la intersección entre la columna y la fila. Eso nunca lo olviden, porque cuando ya empecemos a trabajar en Excel, van a ver qué tan importante es esa palabra, columna y fila, cómo nosotros la tenemos que nombrar para poder aprender adecuadamente a trabajar en Excel. Entonces, dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero además de tener una celda, a lo que llama Excel activo, es cuando nosotros nos posicionamos en ella, dice que igualmente podemos hacer acción de rango. ¿Y qué es un rango? Es la selección de varias columnas, o en este caso varias filas, automáticamente realizando la acción de la forma que usted quiera, ya sea por medio del mouse o por medio, en este caso, de nuestro teclado. Y quiero enseñarles una forma fácil, básica de poder, en este caso, realizar lo que sería la acción. Nuevamente, me voy a ir a lo que sería en el libro de trabajo y si ustedes han podido visualizar, así como les mostraba en la presentación, automáticamente donde me posiciono, aparece en este caso sombreado en color gris la columna y la fila donde me encuentro. A veces me dicen, Vanessa, ¿por qué automáticamente usted sabe que se encuentra en G9, que se encuentra en H2, en J12, que se encuentra en G17 o que se encuentra en D17? Me cuesta de repente visualizar rápido la columna y la fila. Vamos a trabajar ahorita en la acción de reconocimiento de lo que es nuestra hoja de cálculo. Saben ustedes que para poder aprender Excel, usted tiene que reconocer su área de trabajo en la que usted en este caso se va a empezar a mover. Si ustedes ven acá, miren, tenemos lo que sería nuestra barra de título. Ustedes han podido observar que en la orientación que se les ha dado en la plataforma, han podido visualizar un cuadro donde representa como los diferentes nombres. Saben que en la parte técnica, que es la que yo quiero a cada uno de ustedes motivar a que vayan reconociendo la acción, siempre me dicen, mire ese voladito que se encuentra amarillo. No, a eso en este caso tiene un nombre y se le llama icono. Mire esa flechita que se encuentra ahí. No, a esto se le llama indicador de diálogo. Y es así como cada acción que vayamos realizando, yo voy a ir tratando de darles el nombre primero para que ustedes puedan realizar la acción y puedan así reconocer cada una de las partes que se encuentran acá. Y van a ver que poco a poco ustedes vayan orientándose y reconociendo el nombre de lo que forma nuestra área de trabajo, va a ser mejor para ustedes trabajar. Entonces, tenemos acá, miren, lo que sería el nombre de lo que es el programa y el nombre que nosotros le colocamos cuando guardamos nuestro libro. Tenemos algo tan importante como es nuestra barra de acceso rápido. ¿Y por qué se llama barra de acceso rápido? Porque automáticamente podemos acceder a cualquiera de los comandos que nosotros situemos en esta parte de acá. Nuestra barra de acceso rápido tiene dos acciones de poderla colocar. Una es encima de nuestra cinta de opciones, que es la que representa toda esta área donde yo en este momento con el puntero les estoy seleccionando. Y otra forma es indicando con la flecha que se encuentra al final, mostrándola debajo de la cinta de opción. Es de la forma del usuario como quiera utilizarla, ya sea debajo de la cinta de opciones o en este caso mostrándolo encima de la cinta de opción. Para poder ir colocando cada uno de los comandos que se encuentran acá, la única acción en la cual nos hace para podernos dirigir más fácil a las acciones que nosotros trabajamos frecuentemente en Excel, es que yo lo puedo hacer siempre con la flechita que se encuentra acá, me direcciono en este caso a la opción de más comandos. Vean que en este momento, no sé si pueden visualizar un recuadro que me acaba de aparecer. ¿Me indican, por favor? Sí. Muy bien. Entonces, vean que acá tengo un recuadro de opciones de Excel en el cual yo
a un costado tengo diferentes acciones en las cuales puedo trabajar. Poco a poco vamos a ir reconociendo estas acciones. Me voy a ir a la opción en este caso de lo que sería comandos más utilizados, pero si ustedes ven acá nuevamente se encuentra otra flecha de orientación, en el cual yo le puedo decir que me muestre todos los comandos. Cuando nosotros trabajamos en un programa, y ustedes que reconocen el programa de Windows, que en este caso pues igualmente Office es de la familia de Microsoft, pueden reconocer que siempre nos da alfabéticamente la acción. Entonces, igualmente acá, los comandos están ordenados alfabéticamente. Para poder colocar acá, vean que si yo, por ejemplo, quiero colocar, guardar, si no lo tuviera en lo que es la barra de acceso rápido, tendría que irme rápidamente aquí hacia abajo y buscar el comando. Pero de repente, si ustedes están visualizando en este momento, se me complica mucho realizar esta acción cuando no sé dónde se encuentra. Pero en este momento les voy a mostrar una forma rápida de poderlo hacer. Miren, voy a cerrar nuevamente esta ventana. Pueden visualizar que cuando yo he dado clic acá, aparecen algunos comandos ya colocados en lo que sería el recuadro que me aparece. Por ejemplo, nuevo, abrir, guardar, enviar por correo electrónico, impresión rápida. Cada chequecito que se encuentra acá serían los comandos que yo tengo situados en la barra de acceso rápido. Pero usted me puede decir, Vanessa, acá hay algunos comandos, no se encuentran todos los comandos acá. ¿Qué puedo hacer para poder colocar uno automáticamente? Cuando usted reconoce cada una de las pestañas que se encuentran acá, vean que en este momento estoy pasando con las diferentes pestañas que se encuentran como inicio, pestaña de insertar, diseño de página. Voy a eliminar, por ejemplo, este comando, que sería captura de pantalla, que es uno de los comandos que yo utilizo frecuentemente. ¿Y dónde se encuentra, por ejemplo, ese comando el cual yo quiero situar en la barra de acceso rápido? Fíjense, me voy a ir a la pestaña de insertar, me voy a ir lo que sería el grupo de ilustraciones y en este caso acá se encuentra captura de pantalla. ¿Cómo hago para situar este comando en la barra de acceso rápido? Doy clic derecho y si ustedes ven acá me aparece un cuadro emergente donde dice agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Vean qué fácil es realizar esta acción cuando ustedes poco a poco vayan reconociendo en qué pestaña y en qué grupo está el comando que ustedes más van a estar utilizando en su vida laboral. No sé si queda claro esto que les acabo de indicar o tienen alguna consulta en este momento. ¿Me dicen, por favor? ¿Está quedando claro lo que les estoy explicando? Sí. Muy amable, gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren. Estamos reconociendo, en este caso, lo que sería la barra de acceso rápido. Cada una de ellas se le llama pestañas. Tenemos dentro de las pestañas lo que son grupos, grupo de portapapeles, grupo de fuentes, grupo de alineación, grupo de números y así sucesivamente está la división por cada uno de los grupos que se encuentran acá. Dentro de los grupos tenemos comandos, por ejemplo, en el grupo de fuentes tenemos el comando de negrita, cursiva, subrayar, tenemos bordes, tenemos en este caso lo que serían las fuentes, tenemos la parte de lo que es el tamaño de letra que nosotros queremos, tenemos en este caso tamaño de aumento o disminución en este caso de tamaño de fuente. Y así, si ustedes ven, el programa es tan amigable que si usted no reconoce el nombre del comando, automáticamente se posiciona en él, le da el nombre del comando y además de eso le da una pequeña reseña de lo que es el comando. Por ejemplo, ahorita estoy situada en alinear a la izquierda y dice que alinea el contenido con el margen izquierdo. Entonces, además de reconocer si ustedes se colocan en cada uno de los comandos, va reconociendo qué acción hace si usted no la sabe.
Entonces vean qué amigable es este programa. Además de poder visualizar en este caso, puedo ir viendo qué es lo que hace el programa, el comando, perdón. Muy bien, entonces tenemos barra de título, ya reconocimos la barra de acceso rápido, todo esto que se encuentra acá se le llama cinta de opciones, tenemos nuestras pestañas, tenemos nuestros grupos y tenemos lo que llamamos indicadores de diálogo. ¿Qué son los indicadores de diálogo? Es la que nos abre una ventana emergente para poder realizar la acción más fácil. De repente estarle dando clic, clic, clic a cada uno de los comandos se nos lleva tal vez un poco más de tiempo. Teniendo ya seleccionada la acción, vean que me aparecen diferentes pestañas para poder ir realizando la acción automáticamente. Y además de eso, tengo adicionales acciones para poder trabajar. Por ejemplo, en la parte de relleno, puedo efectuar rellenos. Siempre me dicen, Vanessa, ¿por qué le quedan sus libros de trabajo con la información que tiene con diferentes colores? ¿O cómo hace para ponerle bordes de diferentes colores? Y eso lo hago siempre con la parte de lo que son los indicadores de diálogo. Si yo quiero colocar un borde acá, en lo que sería el comando de borde, vean que estos son los que me aparecen automáticamente. Y si yo quiero realizar una acción, tendría que poner color de línea, estilo de línea, y vean que eso sería por cada acción. Pero teniendo ya mi indicador de diálogo y habiendo seleccionado antes la acción que quiero realizar, yo solamente selecciono, coloco el color, le indico acá qué acción quiero, y al darle a aceptar, vean que automáticamente me realiza la acción. Entonces, cada una de estas acciones se le llama indicadores de diálogo. Si ustedes ven, en la parte de nuestra cinta de opciones abajo tenemos dos recuadros muy importantes. Esta acción, como les venía diciendo anteriormente, les decía que siempre me preguntan, Vanessa, ¿cómo hace para automáticamente saber en qué celda se encuentra activa? Y vean que mi cuadro de nombre automáticamente me reconoce en la celda en la que yo me encuentro. Entonces, de esa forma, yo puedo visualizar automáticamente la celda en la cual yo me encuentro. Tengo en esta parte de acá lo que sería la inserción de funciones, o en este caso, insertar las diferentes funciones que más adelante vamos a ir visualizando. Y este cuadro que se encuentra acá, miren, es muy importante. A esto se le llama barra de fórmula. Y es aquí donde nos vamos a ir dando cuenta. Cada acción que nosotros realicemos en la celda, automáticamente nuestra barra de fórmula nos va a describir la acción en la cual que estamos trabajando. Si estamos trabajando un texto, si estamos trabajando una función o una fórmula, automáticamente se va a visualizar acá el proceso de acción que estamos haciendo. Entonces es muy importante esta acción. Pero de repente, miren, voy a realizar ahorita una acción, me presentan mi libro de trabajo y me lo presentan de esta forma. Vamos a quitar acá. Me lo presentan de esta forma acá. No se visualiza la cinta de opciones. Saben ustedes que cuando nosotros estamos trabajando en Excel, necesitamos nuestra área de trabajo de repente limpia, que podamos visualizar más filas hacia abajo. Entonces, a veces la cinta de opciones, queremos ver hasta la 27 y entonces no podemos, ¿verdad? Entonces, acá para poder minimizar la cinta de opciones, lo podemos hacer de tres formas diferentes. Les muestro la primera, dando doble clic a la pestaña, nuevamente doble clic y se muestra. Otra forma de poderlo hacer, si estamos en una computadora, en este caso de escritorio, es presionando la tecla, en este caso, control F1, la tecla de función F1. Recuérdense que nuestro teclado en la parte superior representa las teclas de función desde F1 hasta F12. Si yo presiono control F1, me maximiza, vuelvo a presionar control F1, me minimiza. Esa sería la segunda forma de poderlo hacer. Y la tercera forma es que en nuestra ventana de lo que es nuestro libro de trabajo, si ustedes ven acá, se visualiza lo que sería el botón de minimizar, maximizar o minimizar tamaño y cerrar.
Pero además de eso, tenemos el botón de presentación de cinta de opciones, en la cual yo puedo mostrar lo que sería la cinta de opciones o puedo, en este caso, que no se muestre. Pero además de eso, el botón me muestra una tercera opción, que sería ocultar automáticamente. Cuando yo tengo esta opción de ocultar automáticamente, quiere decir que mi cursor lo voy a posicionar arriba y vean que al darle un clic, automáticamente vuelve a aparecer la cinta de opciones. Pero si yo le doy clic abajo, nuevamente vuelve a minimizarla toda, para tener en este caso pues más visualización de mi área de trabajo, que es la que se encuentra acá. Para volver nuevamente, vuelvo a darle clic acá, mostrar pestañas y comando, y nuevamente vuelvo a tener mi libro de trabajo normal. Entonces, repito nuevamente, control F1, doble clic a cualquiera de lo que son las pestañas, o en este caso con el botón de opción de presentación de cinta de opción. ¿Queda claro lo que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? Hola, ¿se encuentran por acá? Todo claro. Sí, claro. No. Muy amable, les agradezco mucho. Muy bien, miren, vamos a continuar entonces acá. Vean que ya nos estamos familiarizando con el entorno de lo que es nuestro libro de trabajo. Voy a posicionar en la parte de acá arriba para irme acá abajo. Tengo acá lo que sería mi hoja activa. Y quiero mostrarles algo. Miren, voy a darle lo que sería una nueva hoja. Me aparece en este caso como hoja número 2. Pero esto es lo que representa el libro de Excel, el nombre de la hoja, que en este caso por efecto me aparece como hoja 2. Yo quiero que cuando ustedes descarguen el libro que aparece en la plataforma para que ustedes puedan realizar los ejercicios que se encuentran ahí, si no tiene nombre, ustedes vayan colocándolo. Saben que cuando nosotros utilizamos Excel, es importante esto que les estoy mostrando ahorita, donde les estoy indicando, miren, colocar el nombre de lo que corresponde a nuestra hoja de trabajo y además de eso ponerle un color en el cual el color de etiqueta va a representar el color que usted quiera. Si ustedes ven acá, tenemos una gama de colores diferentes. Y si a usted no le gusta de los colores que se encuentran acá, podemos dar la opción de más colores, en donde usted encuentra acá la opción de estándar o la pestaña de personalizar, en la cual usted personaliza el color que más le guste. Vea que acá nosotros tenemos los modelos de colores y podemos en este caso pues colocar con nuestra flecha de cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia el color que nosotros queramos. Automáticamente al darle a aceptar, puedo visualizar que la hoja que se llama hoja 2 ya tiene el color. Pero ¿saben por qué es importante también ponerle color de etiqueta? Porque ella muestra en qué hoja estoy posicionada. Si ustedes ven en este momento, miren, los colores, en este caso naranja y azul que tengo acá, están activos, o sea, se muestran el color profundo. Pero si yo me voy para la hoja de celda activa, vea que ahora sí ya tenemos lo que sería el color rosado que he colocado acá. Y el color amarillo o naranja que yo tenía acá se ha ido hacia atrás. Entonces, eso me está indicando con mayor facilidad poder ver que me encuentro en la hoja llamada celda activa. Entonces, para que ustedes vayan trabajando en Excel, quiero invitarlos a que siempre lo hagamos de una forma ordenada. De repente nos acostumbramos a abrir un libro y voy a guardar otro libro y en otro libro voy a crear otra acción. No. Tratemos siempre, o en este caso ahorita con el curso que vamos a llevar, que sea un libro trabajando todos los ejercicios. Vaya colocándole el color de etiqueta, el nombre que corresponde al ejercicio que usted va a realizar y va a ver cómo poco a poco va a ir aprendiendo ordenadamente a trabajar en un libro de Excel. Créanme que de mi parte voy a tratar de poderles enseñar todos los tips que conozco de Excel para que ustedes cada vez vayan aprendiendo de la mejor manera. Si ustedes ya conocen un poquito, van a ver todo lo que van a aprender en este curso.
de mi parte siempre trato de ser una facilitadora, que ustedes puedan hacer la acción, que no se queden con la duda. Por más pequeña que sea la duda que tenga, hágala. No se preocupen hacerla. Usted está este día para aprender. Vamos a trabajar 4 horas a la semana. Yo lo que quiero es que ustedes me aborden de todas las preguntas que ustedes tengan. Pero lo importante es eso, que usted aprenda cada clase que tengamos. Y que usted, en este caso, al final diga, sí aprendí, sí puedo hacerlo. Y no duden hacerlo. Además de eso, cuando termine en este caso la clase, va a pasar, yo creo que como 1 hora, 2 horas, y ustedes ya van a poder visualizar esta videoclase y van a poder nuevamente de algo que si les ha quedado duda, pues volver nuevamente a visualizar la clase. Muy bien, continúo acá entonces, espero que haya quedado claro. Les mencionaba que acá tenemos el botón de más, donde podemos ir insertando las hojas que nosotros queramos. ¿Saben ustedes, si es pregunta que les hago a todos, cuántas hojas nosotros podemos tener en nuestro libro de trabajo? ¿Alguno de ustedes sabe cuántas hojas podemos colocar en un libro de trabajo? ¿Me dicen si sí o no? ¿Los escucho? No. Muy bien, entonces les doy la respuesta y espero que la puedan anotar. Nosotros podemos colocar hasta 255 hojas en un libro de Excel. Saben que si ustedes desde este día, al abrir su libro de trabajo, empiezan a trabajar cada acción que les estoy mostrando, podemos llegar a tener hasta 50 hojas en todo lo que corresponde a lo que es el módulo de Excel básico. ¿Por qué? Porque cada tema que vayan ustedes aprendiendo va a ser ejercicio que yo les voy a ir mostrando para que ustedes vean la forma correcta de poder ir realizando cada una de las acciones. Entonces, vuelvo nuevamente a retomar acá. Les mencionaba que en el botón de hoja de más podemos sacar una hoja nueva, pero también hay otra forma de poderlo hacer y es dándole la opción de clic derecho en lo que es cualquiera de las hojas o donde usted quiera situar, en este caso, la hoja nueva. Vean que me aparece un recuadro y acá me aparece la opción de insertar. Acá no tiene que darle clic a ninguna de las opciones que aparecen acá, porque si ustedes ven, acá me ha seleccionado automáticamente hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tengo que realizar acá? Darle la opción de aceptar. Y vean que donde me he posicionado, va a tirarme hacia la izquierda la hoja que tengo acá. Y usted se puede preguntar, Vanessa, ¿y esa hoja yo la puedo mover? Claro, la forma para poder mover la hoja es manteniendo clic presionado. Vean ahorita que estoy haciendo el movimiento y la voy a llevar hasta el final. Vean qué fácil, puedo regresarla hasta el inicio o vuelvo a regresarla en este caso hasta el final. Nuevamente vuelvo a explicar para poderle colocar en este caso lo que sería el color de etiqueta. Doy clic derecho sobre ella y en este caso le coloco el color que quiero. Ahora vamos a ver la forma de colocar lo que es un nombre. Para colocar el nombre lo podemos hacer de 2 formas diferentes. La primera es teniendo en este caso, dándole un clic a la hoja que vamos a hacer el cambio de nombre y automáticamente damos doble clic. Vean que me aparece un sombreado color gris en el cual yo puedo colocarle el nombre. Acá está. Doy en este caso Enter o un clic fuera del nombre de la celda y automáticamente aparece. Otra forma de poderlo hacer para poder cambiar el nombre, nuevamente selecciono la hoja y presiono en este caso lo que sería acá. Voy a colocarle el nombre de rango. Ahí está. Y automáticamente ahí tengo ya lo que sería el nombre de lo que son las hojas. Si usted quiere sacar una hoja nueva, esta es la tercera forma de poderlo hacer, es presionando la tecla de función F4. Presiona F4, en ese momento lo estoy haciendo y vean que me van apareciendo las hojas. Recuérdese que donde usted se encuentra situado, hacia la izquierda, van a ir apareciendo lo que son las hojas. Nuevamente, F4
y automáticamente me aparece lo que sería las. Fíjense acá, miren, voy a hacer esto acá, hacia un costado. Tengo ya la hoja 8, 7, 6, 5 y 4. Pero de repente estas hojas no las quiero. ¿Cómo hago para eliminarlas todas automáticamente? Lo único que hago es manteniendo control presionado y empiezo a seleccionar las hojas que no quiero. No me vaya a ir eliminando una por una. Porque a eso yo le llamo a pie, que usted está haciendo la acción a pie. Yo quiero que usted aprenda de una vez a realizar la acción. Selecciono con control, dándole clic a cada una de las hojas que quiero eliminar. Y ahora sí, miren, doy en este caso clic derecho, lo vamos a hacer ahorita de esta forma, y en este caso le voy a dar la opción de eliminar. Y vean que automáticamente se eliminan las hojas. Si usted quiere, por ejemplo, seleccionar todas las hojas, lo único que hago en este caso es darle clic derecho y acá me aparece en el cuadro seleccionar todas las hojas. Y vean que automáticamente ya les había indicado, y ya saben ustedes que cuando el color, en este caso se hace hacia atrás y se vuelve como un poco más pálido, quiere decir que en esas hojas me encuentro. Entonces ahorita están activas todas porque he realizado en este caso lo que sería la acción. Gracias a los que me han escrito y me han contestado por el chat. Acá siempre los estoy visualizando. Entonces, esa sería en este caso. ¿Perdón? ¿Cómo selecciono varias al mismo tiempo? Disculpe. Sí, muy bien. Para poder seleccionar varias al mismo tiempo, usted se posiciona en cualquiera de las hojas. Le da clic derecho sobre ella y en el cuadro emergente que nos aparece, al final dice seleccionar todas las hojas. Y vean que automáticamente nuestro color profundo se ha ido hacia atrás y en este momento se encuentran todas las hojas activas. ¿Ahora sí queda claro? ¿Y si quiero eliminar dos de esas cuatro, qué hago? Para poder eliminar, digamos, voy a eliminar rango y celda. Lo que hago es siempre, doy clic desde la hoja que quiero eliminar, presiono control, vuelvo a seleccionar la siguiente hoja que ya no quiero. En este caso, le voy a dar clic derecho y me aparece la opción de eliminar. Y ahí automáticamente elimino las hojas que no quiero. Les voy a enseñar una acción más. Fíjense, voy a abrir una nueva hoja. Fíjense acá, miren, les mencionaba o les decía en la teoría cuando les estaba explicando que me va a aparecer el nombre, en este caso, la numeración que lleva de las hojas. Yo ya eliminé la 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál numeración me aparece acá? 9. Siempre me dicen, Vanessa, pero ya la hoja, en este caso, ¿por qué no me aparece 1? No, porque recuérdese que lleva un conteo. Es un programa que lleva un conteo de las hojas que voy sacando. No se preocupe por eso, porque usted sabe que le va a dar doble clic. Y en este caso, automáticamente le va a colocar lo que sería el nombre, clic derecho y lo que es el color de la hoja que usted requiere. Vean qué tan importante es realizar estas acciones. Si usted quiere seguir aprendiendo de Excel, no solamente se quede en la acción de hacerlo en el momento que estamos en la clase. Lo invito a que lo practique. Excel es de práctica. Entre más usted lo practique, va a ver cómo va mejorando la acción de hacerlo más rápido y va a sentirlo cada vez más fácil para poder trabajar cada una de las acciones que se encuentran acá. Muy bien, miren. Permítanme, voy a volver nuevamente a lo que sería mi presentación. Ya vimos en este caso lo que sería la acción de lo que es nuestra área de trabajo. Ya vamos a ir conociendo poco a poco. Pero quiero finalizar en este caso con esta acción que miren, es muy importante que ustedes la reconozcan. Desde la versión 2010 para acá, cuando yo abro Excel, me aparece la pantalla de bienvenida. ¿Qué es mi pantalla de bienvenida? Aquella que me muestra donde yo puedo darle clic a una hoja a la cual yo quiero abrir en blanco o en este caso los diferentes muestras que tengo en este caso en Excel como lo son plantillas, así le llaman en este caso Excel plantillas.
pero a veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para desactivar esa pantalla de bienvenida? Porque yo quiero que me aparezca así como las versiones que tenía antes, donde no aparecía esa pantalla de bienvenida. Les voy a explicar cómo realizar esta acción para poder finalizar la sesión de este. Fíjense, me voy a ir acá. Voy a darle acá mejor a pantalla para que puedan visualizarme. Muy bien. ¿Pueden visualizar nuevamente mi libro de trabajo? ¿Me dicen, por favor? Sí. Muy bien. Sí, sí. Sí. Si ustedes ven, he abierto, voy a cerrar acá. Acá le voy a dar no guardar. Y voy a abrir mi libro de trabajo. Creo que en este momento están viendo toda la parte de mi escritorio. Muy bien, ¿están viendo ahorita esa pantalla que me acaba de aparecer, que es la pantalla de bienvenida? Pero ese creo que no sí, está. Sí, muy bien. Fíjense acá, miren. Decía en la imagen que les presentaba en la diapositiva que esta sería nuestra pantalla de bienvenida. ¿Por qué pantalla de bienvenida? Porque me presenta acá, miren, los diferentes libros que yo he abierto. Entonces, de repente no quiero un libro en blanco, sino que quiero abrir el libro que yo ya tenía. Entonces, acá yo le voy a dar la opción de libro en blanco. Pero, ¿cómo hago para quitar esa pantalla de bienvenida? Para realizar esa acción lo puedo hacer de dos formas diferentes. La primera es irme a archivo, a la parte de opciones. Y estando acá, miren, me voy a ir donde dice opción de general. Y vean que en la parte de opciones de inicio, acá dice mostrar la pantalla de inicio cuando inicie esta aplicación. Al quitarle el chequecito acá, le voy a dar la opción en este caso acá de aceptar, que es más pequeña que la ventana. Voy a cerrar mi libro, voy a volverlo a abrir y vean que se ha eliminado la pantalla de bienvenida. Esa es una forma, si usted viene conociendo Excel desde las versiones anteriores, pudo visualizar que realizó un cambio radical desde lo que sería 2013 para acá o 2010 para acá. Y fue en este caso lo que es la bienvenida. Para todos los programas de Office de las versiones anteriores, automáticamente entrábamos a nuestro libro de trabajo. Pero ahora nos da una pantalla de bienvenida en la cual usted puede realizar la acción de quitarla, o de quitarla temporalmente en su computadora, o volverla a activar. ¿Cómo la voy a volver a activar? Ya lo hicimos desde archivo, o lo voy a hacer desde lo que sería mi barra de acceso rápido. Nuevamente le doy clic a la flecha, me voy a las opciones de más comando, me voy a la opción de general, y vean que nuevamente me voy a opciones de inicio, vuelvo a ponerle el chequecito, voy a minimizar acá para poderle dar a aceptar, voy a cerrar mi libro de Excel, voy a volverlo a abrir, y vean que nuevamente me vuelve a aparecer la pantalla de bienvenida. Este día hemos aprendido las acciones que debemos de reconocer cuando nosotros estamos en un libro de Excel y que es importante que empecemos a hablar ya técnicamente. Ya no el voladito, ni la voladita que es cuadrada o la que tiene letras y números, sino que ya reconocimos el nombre como lo es libro de trabajo. Ya reconocimos en este caso que tenemos grupos, comandos, tenemos indicadores de diálogo, que tenemos en este caso cinta de opciones, que tenemos pestañas, que podemos minimizar y maximizar nuestra cinta de opciones, que podemos colocarle color de etiqueta a nuestras hojas, podemos nombrarlas. Más adelante vamos a ir aprendiendo cómo poder quitar las hojas de trabajo en algún momento que no queremos que se visualice. Cómo poder saber cuántas hojas de trabajo nosotros tenemos en nuestro libro. Y así sucesivamente cada acción paso a paso para que usted vaya reconociendo. No sé si ustedes tienen alguna consulta. Me la hacen saber en este momento, por favor. ¿Hola? No, por el momento no. Gracias, Marta. Pero ahorita no, gracias. Por el momento no. Muy bien. Hola. ¿Sí? Yo sí tengo una pregunta. Permítanme. Me gustaría saber. Elizabeth, sí.
Dígame. Sí, me gustaría saber con qué versión de Excel estamos trabajando, porque la versión que yo tengo, no sé exactamente cuál es, pero hay algunos comandos que sí difieren, no son todos, pero sí hay unos que son bastante diferentes. Entonces me gustaría saber con qué versión es la que vamos a estar trabajando para instalar la esa, ¿verdad? Gracias, Elisa. Eso. Cuando escucho mencionar que no aparecen los comandos es porque tal vez usted está trabajando con la versión 97-2003. Esa extensión que acabo de mencionar difiere bastante con las de 2010 para acá, hasta la última que es la 365, Office 365. Entonces, recomiendo desde la versión 2003, pero si ustedes ven, ya esa es como bastante antigua, y podemos empezar a trabajar con la 2016. Esa es la que se recomienda poder tener en este caso, que sería la 2016. ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Muy bien. Gracias. Recuerden que por medio del chat grupal que tenemos en WhatsApp, ustedes pueden realizar cualquier consulta. Si usted no la quiere hacer por grupo, usted puede buscarme y en este caso pues hacerlo en privado. Créanme que yo estoy a las órdenes de cada uno de ustedes. Yo quiero que vayan aprendiendo paso a paso cada acción y que al final ustedes me digan si puedo hacer. Sí, sí, Ana. Esta clase va a quedar grabada y ustedes ya tienen un enlace que los va a direccionar cuando ya la clase ya se encuentre. Va a pasar unas dos horas en todo lo que yo hago la carga YouTube. Pero no se preocupe que esta clase ahí la van a tener para que ustedes la puedan visualizar las veces que ustedes quieran. Y si usted aún así tiene alguna consulta, no duden en hacerlo. Yo con gusto estoy para poderlos apoyar a cada uno de ustedes. Quiero que nos sintamos como en familia, aunque estemos en este caso en la virtualidad. Quiero que ustedes aprendan a que me hagan todas las consultas que quieran, por más mínimas que sean. Lo que necesito es que usted cada día vaya aprendiendo. Lo invito a que vaya a su aula virtual, que vea en este caso los ejercicios que se encuentran ahí, para que lo que hemos aprendido este día lo vayamos a poner en práctica. Recuérdese, la práctica, como dicen, hace al maestro. Yo quiero que ustedes, cuando finalicen este curso, se sientan satisfechos que han aprendido. No se preocupen, Elsa. Muy bien, miren, no les quiero robar más tiempo, solo quiero finalizar acá. Recuérdense que en el aula virtual hay ejercicios a trabajar. Pueden ustedes descargar ahí en lo que es el video, en la parte de opción de videos. En la parte de abajo hay un enlace para que ustedes puedan descargar en lo que es el libro de Excel. Si usted no lo visualiza, yo le puedo mandar capturas de pantalla para que usted pueda orientarse mejor y pueda descargar el libro y empezar a trabajar los ejercicios. Recuérdense igual que hay evaluaciones para que ustedes las puedan realizar. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de las acciones. Miren, acá realicen los ejercicios. Recuérdense, si tienen alguna consulta, con gusto yo estoy para poderlos apoyar. Y quiero finalizar con eso que ustedes están viendo en pantalla. Dice que para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar. No solo es necesario planear, también debemos creer. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y los espero el día de mañana, siempre a la 1 de la tarde, para que podamos seguir conociendo más de Excel. No sé si hay alguna otra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Feliz tarde gracias para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias igual. Gracias. Con gusto, Claudia.